a la inauguración de Conservaqué. Espero que lo hayáis disfrutado. La idea un poco de crear esta exposición y presentarla de este modo un poco para crear o reactualizar un poco nuestra relación con la música, con el arte, con el conservatorio, preguntarnos, detenernos un momento en nuestras vidas y actualizar nuestra relación, que sea como alumno, como padre, como profesor, como exalumno, como ciudadano que le gusta la música y la disfruta, ¿cuál es su relación con todo esto? Siempre pensamos las cosas una vez y nos cuesta muchas veces volver a actualizar el software. Esa es un poco la idea de esta exposición y por eso la fotografía, el vídeo, la performance es una excusa para eso, para que nos detengamos un minutito. Y ese minutito también puede servir de mucha ayuda porque también vamos a tener un código QR para que vosotras y vosotros podáis contarnos vuestra experiencia, no de la exposición, sino de la música, del conservatorio, de la relación que tengo con el espacio, de cómo podríamos mejorar un sitio así. Cuando hablamos de mejorar no es porque esté peor, simplemente porque todos somos susceptibles de mejoras. Yo el primero. Y todo, la inclusión, todo lo que hay, podemos mejorarlo y esa es la gobernanza que hacemos los ciudadanos de los espacios. Y luego de esta cháchara, quiero dar las gracias en general al Conservatorio de Música, Joaquín Villatoro, por abrir las puertas, a toda la gente que ha participado en la performance, alumnos, el ensamble de flautas, los profesores que han participado ayudando, Sara con, dirigiendo el ensamble de flautas, teniendo la idea de la performance en sí, Quintero en la cámara, toda la gente que nos ayudó a colgar los cuadros y en especial a Mufilda, que gracias a ella esto es posible. ¿Vale? Porque uno trae una idea, pero las ideas para que se pueda lograr hay que ejecutarlas y es un brazo ejecutor y creativo fantástico, así que yo y creo que todos le brindemos un pedazo de aplauso. De otra cosa más, a la gente de la Escuela de Arte que ha venido aquí, salir chicos, Antonio, por favor, que se han prestado voluntariamente a participar de esta locura, un aplauso para ellos. El ensemble de flauta, flautásticos.